Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al día. Derrota del Real Madrid 70-75 frente a Gran Canaria, en lo que ya nos hace no ser invictus en Liga Endesa. Hemos perdido un partido realmente bastante tosco, ¿no? A nivel baloncestístico, donde nos ha costado tener clarividencia, fluidez, buenos tiros por momentos en ataque. Nos ha costado dominar el ritmo de juego y tener la agresividad para penetrar y conseguir canastas fáciles, poder correr, es decir, tener un dinamismo claro con el balón. Hemos perdido muchos balones en total, de hecho, hemos perdido 17 balones, que me parecen una auténtica salvajada, una auténtica barbaridad frente a Gran Canaria, que ha tenido muy buen timing de balón, solo ha perdido 6. Para mí, una de las claves es el dominio del balón a título colectivo y a título individual que han tenido los de Porfirio Fisac, que por otra parte se ponen en la parte de arriba de la clasificación y se ve que es un equipo que tiene potencial para estar entre los 8 primeros en los playoffs. Pero en lo que tiene que ver con el Real Madrid he visto fatiga, cansancio, incapacidad de tomar buenas decisiones y los tiros pocos buenos que tirábamos los tirábamos mal. Pero he visto precipitación en los momentos finales, ¿no? Por ejemplo, es un partido que se decide por pequeños detalles, tiros de Rudy a Valde que han tomado la determinación pero han tirado mal. Aún así, a Valde, Tavares para mí han sido los mejores junto a un Yabusel fatigado, de nuevo prácticamente 30 minutos ha jugado y que es un jugador que ahora mismo le tenemos con la alarma roja por cansancio, por fatiga. Yo le veo cansado en los finales de partido, lo he visto de manera ya frecuente. En los últimos 2-3 partidos yo a Gerson Yabusel le veo cansado. En los bases, la verdad, la parte de lo que es el ritmo de juego, la circulación y el hacer jugar al equipo, ni a Urtel ni a Lozen lo consiguieron, aunque a Lozen hay que decir que al menos daba la sensación de mostrar, digamos, más sensación de que podían pasar cosas en beneficio del grupo. Urtel sí sumó más puntos porque tiró más, pero en cambio es que sumó 3 pérdidas de balón. Estuvo realmente espeso en el bote, espeso en el pase, espeso en general, en el movimiento. Y también le pasó lo mismo frente al Fenerbahce. No sé si es un tema de cansancio colectivo, que creo que el equipo también, el esfuerzo frente al Fenerbahce, le ha podido pasar factura, pero son puntos que han sido claros al final para no obtener rédito y no poder ganar, que es un partido que perfectamente puedes ganar si enchufas un par de triples, un par de canastas debajo del aro que has fallado. Bueno, pero es eso, ¿no? Juegas en el alambre y la moneda puede salir cara o puede salir cruz. Y esta vez, claramente, ha salido cruz. Por parte de ellos, Pustoboy recuperado en este equipo para la causa, un jugador que en el Barcelona agitaba toallas. Aquí es el pívot titular, el centro titular, muy importante. Alvisi, desde la experiencia y el tiro de fuera, haciendo un muy buen partido. Y luego Dylan Ennis en el segundo tiempo, que ha sido un auténtico ejecutor desde el lanzamiento por fuera. Y también, pues, defendiendo extraordinariamente bien. Han hecho un trabajo defensivo muy bueno Gran Canaria. Y Jake Slaughter también ha sido muy importante con varias canastas. Tiene un equipo muy completo. Y hoy, si no estábamos enchufados al máximo, pues ellos han visto que nos podían hacer daño. Y claramente que nos han hecho ese daño. Tavares ha sido el mejor del partido con 18 puntos, 13 rebotes. Pero luchando contra todo y contra todos, ¿no? Por ejemplo, hoy es verdad que con Poirier nos ha sentido acompañado por dentro. Y eso también, pues, en cierto modo lo hemos podido notar. Así que nada, chicos, un partido de parciales, negativos, positivos, que al final se ha impuesto la cordura en el juego y el buen hacer defensivo-ofensivo de Porfirio Fisac, jugando de manera muy equilibrada este Club Baloncesto Gran Canaria. Y ahora toca pensar en los próximos partidos de Euroliga, que van a ser bastante duros. Nos vamos a tener que ir a Rusia y a ver cómo está el equipo, que a nivel físico, entre las lesiones quizás, los nacimientos y todo, o sea, se ha juntado absolutamente todo para encontrarnos con un Real Madrid realmente poco dinámico y con un ritmo bastante mediocre de juego por momentos.